vamos a inaugurar una exposición que está dedicada, es como dijéramos, en honor de nuestro gran artista peruano, Luis Arias Vera, que desgraciadamente ahora está difunto, y es un homenaje a él por su maravillosa e importante vida artística. Entonces, son artistas todos de distintos países de América y Europa. La exposición es en honor de Luis Arias Vera. Si quiere, para mí Luis Arias Vera tiene la maravillosa, fue, digamos que las obras de arte siempre son la suma de dos aspectos. Por un lado, las técnicas. Hoy en día las técnicas son mundiales, pero además de eso está el espíritu que el artista, cada artista, quiere imprimir, quiere dar a su obra, y es la que le da el estilo, el asunto de final. Entonces, la maravilla de las obras de Luis Arias Vera es precisamente que ha logrado, digamos, crear en su obra moderna, es como un resultado artístico del arte y de la historia cultural de Perú desde las épocas ancestrales. Y eso se nota y se refleja en el estilo y el contenido de sus obras. Resulta muy importante, no solamente para la familia, sino para el país, un evento como este que se recuerde a los hombres que han hecho la vida cultural del país. Verita, mi hermano, no solamente fue el iniciador de toda una generación en el Perú a su regreso de Argentina, sino que fue permanentemente un hombre promotor de la cultura. Lógicamente, encontrarnos con su memoria a través de sus cuadros es un orgullo para nosotros como familia y un orgullo para el país. Agradezco de todo corazón, profundamente emocionado, este homenaje que se le hace a Benito. Homenaje al maestro Luis Arias Vera con la licenciada Sabina.
anunciar su programación de exposiciones temporales 2017, exhibiendo en la sala Víctor Humareda esta importante muestra internacional titulada Literarios, que agrupa a 13 artistas de España, México, Ecuador, e importante resaltar que provenientes del Perú son de las ciudades de Trujillo, Cajamarca y Lima. La exposición Itinerarios, bajo la curaduría de Eduardo Mésquida y Adolfo Osmano Chirinos, rinde un merecido homenaje al maestro Luis Arias Vera, quien fue un insigne artista representante del arte contemporáneo peruano. El Museo de Arte de San Marcos tuvo la oportunidad de exhibir en noviembre del año 2011 la exposición Efecto de Abra el Día, muestra que fue obra del maestro Arias Vera una alusión a la apertura de los ojos nuevos, producidos por el efecto del cruce de los sabres andinos que atravesaron nuestro cordillero. La referencia al efecto de Abra proviene de la experiencia de Luis Arias Vera, quien nos comentó en esa oportunidad lo siguiente y lo cito. En los años 1974 y 1976, tuve la inmensa suerte de ser partícipe de un maravilloso evento que transcurrió a lo largo de los Andes peruanos. Hablo de la carrera de chasquis. Fue desde Yanaoca, Cusco, hasta Chiclayo, Lambayeque, cuando cruzamos por altísimos puntos de la cordillera andina, produciéndome una enorme perplejidad por su belleza y generándome una sensación de inmensa apertura y libertad. Debemos, asimismo, destacar que el museo cuenta con dos obras de Luis Arias Vera. La primera, titulada Carrera de Chasquis, del año 1968, la cual se exhibe actualmente en la Sala de Arte Contemporáneo del Museo de Arte, ubicada aquí en el Patio de Letras, segundo piso de este centro cultural. Y la segunda obra, titulada Señales desde el Ancestro, la cual ingresó como donación a nuestra colección en el año 2002. Esta obra forma parte hoy de la exposición Itinerarios que tenemos acá de nosotros. Damos pues la bienvenida a estos 13 artistas de exhibir sus obras en el Museo de Arte del Centro Cultural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y los invito a recorrer la sala Víctor Humareda para apreciar la muestra colectiva Itinerarios, la cual podrá ser visitada hasta el 4 de febrero. Muchas gracias. Muchas gracias a la licenciada Salim Reale y de la Dirección Cultural del Museo de Arte de San Marcos. A continuación, en esta ceremonia de inauguración, tendremos la presentación de la exposición Itinerarios a cargo del señor Eduardo Mésquida, artista plástico español, coordinador de esta muestra y a la vez curador. Con él, el señor Mésquida. También quería decir a los artistas que estáis participando, Vidal, Jorge, etcétera, acercaros por aquí, Daniel, veniros un momento aquí para que estemos un poco juntos en esta maravillosa y no sé qué es eso. Pues en primer lugar quería dar las gracias a todos ustedes por venir aquí esta noche. Esta noche para nosotros es importante. Importante porque por el nivel, artístico de, digamos, en este momento es un homenaje a un gran artista peruano, a Luis Arias Vera, que lo tenemos aquí. Y esta noche maravillosa, pues le damos un homenaje. También quiero agradecer a la dirección y a los gestores del museo de San Marcos, porque gracias a su apoyo y su colaboración pues se pueden llevar adelante estos actos que para mí son y han sido y están siendo muy importantes. Bueno, también quiero, en mi opinión, ustedes esto lo sabe todo el mundo, que una obra de arte se compone de dos temas importantísimos. Por un lado están las técnicas que se usan. Hoy en día las técnicas, y todos lo sabemos, ya son mundiales y todos tenemos técnicas similares. Pero además
lo que le da el final contenido al cuadro es el espíritu, la capacidad de lo que el artista quiere expresar. Y en este caso, a mí siempre es que yo, para mí las obras de Luis, su espíritu, digamos, son los símbolos milenarios de la tradición andina, adaptados a una expresión, y eso es ahora importante, una expresión pictórica que es irrealista y, por supuesto, muy depurada, lo que le da su gran capacidad, su gran profundidad. Arias Vera recoge las vivencias, las creencias, los signos y las señales de los pueblos de América precolombina para crear y lograr su maravilloso nivel de arte. Por eso yo también en este momento pues le agradezco a él lo que nos ha aportado a nuestra historia del arte. Y bueno, pues gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias al señor Eduardo Gómez, curador y curador de la exposición Itinerarios. A continuación tenemos también una semblanza al maestro Luis Arias Vera a cargo de su hermano, Fernando Arias Vera, a quien recibimos también con un fuerte aplauso. Gracias. De Verita, Luis Arias Vera, decíamos Verita, y mi agradecimiento especial a este lugar, esta histórica casona, tanto ha pasado de la historia del Perú por acá, que como no decirle gracias directamente a los organizadores de este evento, que reúne artistas diversos de América Latina, como ya se ha remarcado, y de acá del país, porque creo que es importantísimo para un país no perder la memoria, no dejar las cosas atrás en el olvido. Verita arribó de vuelta al Perú hacia los años 60. Verita, por si acaso, se fue a Buenos Aires a estudiar medicina. Y como suele pasar con nosotros los provincianos, todavía no acababa de descubrir su camino. Allá dejó la medicina y se fue a Bellas Artes. Y aparece el pintor Luis Arias Vera. Pero yo quiero siempre marcar algo muy especial. Verita no solamente era el pintor, como lo conocemos. Verita era un hombre profundamente enraizado en el tema social, no solo del país, sino de nuestra América toda. Y Verita estaba atento a todo lo que ocurría. Y su obra de alguna forma va reflejando eso, su estilo, a su manera, pero lo va reflejando. Yo un día le fascinaba y le decía que me parecía el Bosco a su manera. Si ustedes surjan en la pintura de Verita, van a encontrar una serie de figuritas chiquitas, cada una con un símbolo, pero todas reflejando una realidad social, a su manera, a su estilo, como lo hacía en su momento el Bosco. Y esto lo digo porque lo hemos vivido tan intensamente que quiero recordar que él pasa por el Perú de vuelta y crea el grupo Arte Nuevo, de donde sale Menacho, Chinis y tantos de los que han sido ese grupo, esa generación del arte. Pero había que ser atrevido para hacer eso. Yo siempre, en lo personal, he creído que el arte, o sea, la música, la literatura, la pintura, tiene mucho de misterio. Y como tal, implica algo de miedo. Y el miedo tiene dos caminos. O nos sometemos a él y nos aplastamos ante la figura que está frente, o es un incentivo para salir adelante y enfrentar la sociedad. Creo que Verita hizo eso. En medio de ese misterio que significa el mundo del arte, él decidió atreverse a lanzar un mensaje a la sociedad a través de su arte. Creo que lo logró. Y cómo no recordarle, cómo no agradecerle que el Perú vuelva a tener memoria a través de sus artistas. Gracias a ustedes, profundamente agradecidos como familia y como amigos de Verita, esta noche. Tenga la absoluta seguridad que nosotros nos encargaremos también de difundir lo que esto significa.
Porque no es solamente el momento, no es solamente la noche, sino la significación de reunir artistas y hacer un homenaje a uno de ellos, recordándolo como que ha sido un promotor permanente del arte en el país, del arte y la cultura en general. Agradezco nuevamente a todos ustedes por su concurrencia y agradezco a los organizadores y mi sentido especial agradecimiento a esta casona, a esta vieja casona, donde tanta lucha social es originada. Muchas gracias y buenas noches. Bien, muchas gracias a don Fernando Arias Vera por las palabras con las que nos ha recordado a su hermano, el maestro Luis Arias Vera, a quien hoy homenajeamos con esta exposición. A continuación, para declarar oficialmente inaugurada la reciente exposición, tendremos las palabras del director general del Centro Cultural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el ingeniero César Franco Torres. Lo recibimos también con fuerte aplauso. Muy buenas noches, cordiales saludos a todos ustedes, señora directora del Centro Cultural de Luxemburgo, el don Eduardo Gómez Pilar, organizador de esta muestra, don Eduardo o don Fernando Arias, hermano del creador de nuestro festival. Reciban todos ustedes cordiales saludos de nuestro señor rector. Es para nosotros un inmenso placer tenerlos a todos ustedes acá. Esta es la primera muestra del año que San Marcos se honra en presentarlo en homenaje a un peruano creador de muchos de esos cuadros, nacido en el año 32, y que dentro del escenario del movimiento cultural del mundo, la plástica va tomando cada día visos más creativos. En el mundo lo que vemos en el escenario es que cada día hay más creatividad, en todo orden de cosas, en las ingenierías, en la medicina, en todos los campos del saber humano. Pero donde es más sofisticado la creación humana es justamente en la plástica. San Marcos trata con estas muestras de contribuir a que esto se conozca. Podemos además como universidad dar los aportes que con curadores, con organizadores, como don Eduardo, nos pueden facilitar, porque este es un orden. Dar el orden, dar la organización, es un trabajo también de creatividad. Apreciamos sumamente este esfuerzo. Muchas gracias, Eduardo. Gracias en nombre de la Universidad Nacional de San Marcos. Gracias a nuestra directora del Museo de Arte que ha tenido el punto central de haberlos aquí. Gracias al hermano de la señora Lípera por habernos permitido tener parte de su creatividad de su hermano Simón Mayor. Por eso en San Marcos se siente sumamente honrado de tenerlos a todos ustedes que nos acompañan en esta primera muestra organizado una vez más por don Eduardo Mesa. Muchas gracias a ustedes, gracias por compartir con nosotros este trabajo. En nombre de nuestro señor rector, voy a dar por inaugurado esta muestra y compartamos con todos ustedes la belleza de lo que podemos observar, que es pura creatividad, pura innovación, pura plástica peruana. Muchas gracias. Muy amable. Son las palabras del ingeniero César Franco Torres, director general del Centro Cultural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
4 de febrero, que es hasta cuando presentaremos la presente exposición. El Museo de Arte de San Marcos también hace extensiva la invitación, si aún no lo han hecho ya, de visitar las exposiciones permanentes que bueno, como la colección de arte contemporáneo de la universidad y también la muestra de arte popular, herencias y tradiciones. Los invitamos a compartir un brindis de honor con nuestras autoridades, con los artistas aquí presentes y nuevamente queda inaugurada esta muestra. Apréciela, visítenla y visiten siempre el Centro Cultural de San Marcos. Muchas gracias. Buenas noches. En este evento tan maravilloso. El trabajo que yo he venido recibiendo todo este tiempo es el sentido de la vida en el arte como fuerza viva de transformación. La obra en sí, la que reúne toda esta exposición, pues transmite la fuerza, la dinámica del color, las expresiones del nuevo mundo, porque empalma, encaja, hila todos los lenguajes de nuestra querida Iberoamérica. Y bien, yo agradezco a todos los artistas participantes y sobre todo al director y esta casa maravillosa, museo, que siempre guardaré en el corazón. El maestro, un hombre inspirador, su obra inspiró a grandes artistas que hoy pueden sufrir junto a él y toda su familia esa pérdida que queda un agujero en el corazón. Pero su obra maravillosa y es la inspiración a todos los artistas que estamos trabajando en ella. Estoy invitado a participar en este homenaje que se hace a Luis Arias Vera, una artista que nos ha hecho muy bien en el mundo. Contento por eso, estoy presentando una de mis obras aquí, o dos más bien. Estoy muy contento de que a un artista del nivel de Arias Vera se le dé un homenaje y yo encantado de poder participar y estar presente con mi obra también. Yo soy de Cajamarca, en esta oportunidad integro a la exposición que se está haciendo en homenaje a uno de los maestros emblemáticos del Perú, que es el maestro Arias Vera. Realmente es importante el hecho de que poder reunir varios artistas del Perú y de otras latitudes para rendirle homenaje a uno de los creadores que ha tenido bastante influencia en el Perú y todo el trabajo que ha hecho en relación al contexto peruano y la trascendencia fuera del Perú también. Entonces yo, a partir de mi obra, pues me integro como cajamarquino a esta muestra en homenaje a este gran pintor. De itinerarios, una exposición de colectiva internacional de 13 artistas que bajo la coordinación y curaduría de Eduardo Mezquida, artista plástico, y de Adolfo Chirinos, nos están exhibiendo una muestra en homenaje a Luis Arias Vera, un maestro importante del arte contemporáneo peruano